Hey, wake up. ¿Qué pasa, maños? Bienvenidos a otro vídeo Mañico 360. Hoy estamos en GTA 5 Online y hace un par de días, bueno, hace unos días que ya no subía trucos. Pues aquí os traigo un truquito para duplicar y vender, para hacer dinero infinito. Eso sí, con espera de 45 minutos. Luego tengo que hacer un par de pruebas a ver si conseguimos hacerlo sin esperas. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo con espera de 45 minutos. Vamos a hacerlo duplicando o un panto tuneado o un LG tuneado. O si tenéis alguno como el de Franklin, el búfalo de Franklin, uno de esos, también podéis. Pero bueno, yo aconsejo el panto, que es el que más dinero nos da, unos 200.000 y pico dólares. Y bueno, ¿qué necesitamos para realizar el truco? Necesitamos dos garajes, da igual cuáles sean, dos garajes. Uno tiene que estar lleno, que es el que nos va a servir de apoyo, por decirlo de alguna manera. Y en el otro tenemos que tener por lo menos un hueco libre, ¿vale? El primero, que es de donde sacamos el coche, ¿veis? Yo saco de aquí el panto y tengo huecos libres. Vale, pues salimos, sacamos el coche del garaje que tiene huecos libres. Es un truco muy fácil, muy sencillo, no necesitamos ayuda. Bueno, salimos con el coche del garaje que tiene huecos libres y nos vamos al garaje que está lleno. Vale, si están cerca mejor, si no están cerca no pasa nada, hay tiempo para hacer el truco, no hay problema. Tal como vais a ver, este garaje está lleno, voy a probarlo. Ahí lo tenéis, garaje lleno. Vale, en este caso lo vamos a hacer con una granada, se puede hacer con mina de proximidad o con granada, mucho más fácil con granada. Es tan fácil como nos ponemos de frente, cogemos una granada, la aventamos en la puerta del garaje, aceleramos, esperamos aquí en el mensaje sin hacer nada que detone la granada, y cuando detone la granada es que el truco va bien. Si lo hacéis con mina de proximidad, pues yo os aconsejo que la peguéis en la puerta y aceleréis a saco. Una vez aquí, reaparecemos, ahora cogemos un coche. Yo por manía o no, espero a que se salga el mensajito de arriba de la izquierda que veis, de que el vehículo se ha destruido. Prefiero esperar a que se quite. Igual no tiene nada que ver, pero yo espero a que se quite. Ahora tengo que coger un coche de la calle. Ya vamos al Mutual, al Most Mutual. Y lo que hacemos es pagar el seguro del panto que acabamos de romper, del coche que acabamos de explotar con la granada, ¿vale? Lo pagamos. Ahora, con el coche de la calle que hemos cogido, nos tenemos que ir al garaje de donde hemos salido con el primer coche, ¿vale? En el que había huecos vacíos. Ahora, como veis, me deja entrar porque tengo huecos libres. Si os fijáis, me lo ha puesto en un hueco libre y el panto, si os acordáis, lo he cogido ahí al lado de la moto, del quad, ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que salir del apartamento andando. Vamos para afuera, estas cargas lentas del GTA. Y una vez fuera tenemos que sacar el móvil y coger una actividad cualquiera. Meternos en una actividad cualquiera, pues aquí una misma de Martin la cogemos. El problema os puede pasar como me va a pasar a mí ahora. A veces os deja en el mismo sitio y a veces os deja aquí al lado y otras veces nos manda al quinto pepino. ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a hacer a mí? Tenéis que esperar a que os deje abandonar. Una vez entráis aquí, ahora le dais a abandonar, a salir, y abandonáis. Como os digo, hay veces que aparecéis donde estaba y otras veces aparecéis lejos. Si sabéis alguna misión que esté cerca del sitio, pues mejor coger esa misión. Bueno, este cacho lo quería cortar, pero para que veáis que no hay truco, que no hago trampas, que es el mismo coche, la misma partida, pues simplemente lo que voy a hacer es pasar rápido el camino. La verdad que cuando lo hice llevaba idea de cortarlo y me fui estampando por todos lados. Pero bueno, lo pasamos a cámara rápida y no hay problema, tardamos unos segundos. Pero así veis que es el mismo coche, que no ha habido cortes, no ha habido nada. Como os digo, si tenéis controlada alguna misión que sea cerca, o incluso no me he fijado si había alguna misión, algún círculo azul cerca en el mapa para haberme metido. Pero bueno, muchas veces apareces en el mismo sitio donde coges la misión. Esto lo único que te puede hacer es tardar un par de minutos más, pero no hay ningún problema. Como os digo, no hay tiempo, va a dar tiempo de sobre hacerlo. De hecho, ahora ya tenemos el coche duplicado, simplemente tenemos que venir ahora a Los Santos Custom. Para lo que vamos a hacer aquí es cambiarle la matrícula, ¿vale? Le cambiaremos la placa, la matrícula del coche, para quitar el bug y que ya sea nuestro. Otra opción sería llevarlo al garaje que tenemos lleno y cambiarlo. Mandar un coche de ese garaje al otro y meter este al garaje lleno. Pero bueno, yo os aconsejo venir aquí. Podréis venderlo directamente si queréis.
O si no, lo mejor, bueno, primero siempre cambia la matrícula y luego si queréis lo vendéis o lo guardáis. Como os digo, el truco tiene una espera de 45 minutos, un momento con estos coches a abrir cuando duplicamos Pantos. Pero bueno, 200 y pico mil dólares que me dan por el Panto está muy bien. Ahora voy a hacer un par de pruebas. Yo creo que el truco funciona con... Es que no estoy seguro. Porque a mí me ha fallado dos veces, pero ha sido por otras causas. Pero si se puede tunear, duplicar un coche de lujo y te va a dar 50.000 solo o 20.000, pero lo vas a poder duplicar sin esperas, pues todo es calcular que sale más a cuenta. Esperar 45 minutos para 200.000 o hacerlo todo el rato por 20.000, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, si me sale luego bien, pues os lo subiré con coches de lujo. Y bueno, aquí tenéis ya los dos Pantos. Ahora simplemente cogéis uno de los dos Pantos, lo vendéis. Bueno, yo vendí este. El otro me lo dejé, que es el original mío. Y nada, esto ha sido todo. Un saludo Mañico 360. Espero que os haya gustado. Un like si ha sido así. Nos vemos en próximos vídeos. Y adiós.